Ya llegué, yo soy Alfredo y no está Eli Eli, pero esto sigue siendo Alfreli. Cabe aclarar que este video lo haré solamente yo, ya que Eli Eli no quiere ver los capítulos hasta que salgan subtitulados y no los queremos dejar sin análisis. A continuación les mostraré el análisis, curiosidades, especulaciones y teorías del capítulo Hit the Diamond de Steven Universe. Una disculpa de antemano, pero una vez más no hubo mucho que analizar en este capítulo, por eso este análisis no tendrá tanta información importante como los análisis anteriores. Ahora, sin nada más que decir, ¡empecemos! El hecho de que la rubí pueda tener una gema en su ojo me recuerda un poco al Cienpies, pues si recuerdan, su gema era su ojo también, y estaba dentro de su boca. Tal vez el Cienpies, sin estar corrupto, tenga su gema en alguno de sus dos ojos, o tal vez la tenga dentro de su boca. Después de ver a esta rubí, ya no suena tan descabellado. Muchos habrán ido con la idea de que la rubí no tenía ojo y en lugar de eso tenía una gema, pero si nos fijamos con claridad cuando las rubíes se fusionan, podemos ver que en realidad la gema está sustituyendo su pupila y no su ojo. Algo muy curioso es que podemos ver que las rubíes son diferentes, como en diseño, personalidad y posición de la gema. Esto no había sido del todo claro, pues en el capítulo La Respuesta vimos que las tres rubíes tenían una actitud muy parecida y todas eran idénticas en diseño, a excepción de la posición de su gema. En esta ocasión, las rubíes tienen diferentes personalidades, desde la más ruda hasta la más amable, y hasta el color de piel llega a variar levemente. También todas las rubíes tienen el mismo corte cuadrado en su gema, hasta el momento ninguna gema del mismo tipo ha presentado un corte diferente. Lapislázuli admite que no quería que Peridot haya sido la gema antiplaneta hogar que decía ser en el capítulo anterior, pero al ver que las rubíes han venido por ella, ahora le cree. ¿Qué pasa si le digo diamante amarillo Claude? Me hago bolita. ¿Y si envía 5 rubíes por mí? Sigo en bolita. It's our sworn duty to protect anything that calls this planet home, and that includes Claude's like you. That's my word. Vegeta, Piccolo y Trunks, aunque hayan incrementado sus poderes, no se comparan con los tuyos. Ellos no son el oponente indicado para mí. Solo son unos insectos. ¡Ay, no solo me robó las células, también mis diálogos! Esta es la primera vez en la serie que Rubí y Zafiro se desfusionan frente a Perla y Amatista. Y para Steven es la tercera vez. Este capítulo está lleno de Rufire. ¿Qué digo lleno? ¡Repleto! ¿Qué digo repleto? ¡Plagado! ¿Qué digo plagado? ¡Infestado! ¿Qué digo infestado? Bueno, entienden la idea, ¿no? Al parecer, una característica de las rubíes es que son completamente despistadas e inocentes. Para empezar, no se dan cuenta que son 6 en total en lugar de 5 rubíes. Además, la rubí líder dice que ni había notado el granero que estaba en el fondo cuando hace unos instantes había encontrado a Peridot, Lapis y Steven en ese lugar y los estaban persiguiendo. Además, las mismas rubíes dicen que ellas son olvidadizas y al final se creyeron la mentira de Steven de que fueran a buscar a Jasper a Neptuno. ¡Ey! Pero nuestra rubí no se queda atrás. Ella fue la que mencionó el granero desde un principio y por su culpa las rubíes querían investigar dentro del granero. Menos mal que Garnet no heredó esa característica de rubí. Podemos ver por fin las piernas de Zafiro. Muchos creían que Zafiro no tenía piernas y por eso tenía super velocidad y podía volar. Pero logramos ver que de hecho sí tiene dos piernas. Aunque esto no era del todo un misterio, pues Rebecca Sugar ya había dibujado algunos sketches de Zafiro con sus piernas. Curiosamente, todos los nombres de humano de las gemas hacen referencia a sus nombres reales, excepto el de Lápiz. Bob. A Bob le importa un carajo. Las gemas esconden sus gemas con prendas. Perla la esconde con una gorra, Amatista con una bufanda, Lápiz con una playera, excepto Zafiro. A Zafiro le importa un carajo. Algo muy curioso es que la rubí amigable también se sonroja junto con nuestra rubí al ver a Zafiro. Parece ser que por naturaleza las rubíes tienen algo con las Zafiros. Por otra parte, tenemos al equipo de las rubíes, con Rubí Peridot, Rubí Rubí, Rubí Afeminada, Rubí Uniceja, Rubí Pirata y Rubí Despistada. Para ser nuevas en béisbol, las rubíes sí que saben lanzar a la perfección, con todo y técnica. Parece que en el planeta hogar no se conoce sobre los humanos, pues las rubíes no tienen idea de cómo son, ya que no se sorprenden al ver los diferentes colores de piel, y tampoco se sorprenden al ver el spin dash de Amatista. ¿Es eso o que las rubíes son muy despistadas? No, en serio, ellas son demasiado despistadas. Bueno, ahora sabemos que ahora sabemos que Bob aprueba el Rufire. Wow, parece que Bob, al final de cuentas, se está divirtiendo jugando béisbol. Eso es inesperado. ¡Oh no! El lápido está en riesgo. Ahora les presento el lápiz rubí con su gema en la rodilla izquierda, el mejor ship de la historia. Oh rayos, esperen. El lápiz rubí con su gema en la rodilla izquierda ya se acabó. Bueno, lo que rápido viene, rápido se va. Sorprendentemente, las rubíes iban ganando a los humanos por un solo punto.
Podemos ver que la rubí líder prende en llamas la pelota. Eso nos parece indicar que todas las rubíes tienen el poder de controlar el fuego, al igual que lo mencionó Peridot en el capítulo anterior, donde todas las lápiz lazulis están relacionadas con el agua. Siguiendo esta lógica, puede que todas las zafiros tengan el poder de congelar. Parece que Lapis no solamente está generando confianza con Peridot, sino también con las Crystal Gems, pues hasta le dio los 5 a nuestra rubí. Ya está un paso más de convertirse en Crystal Gem. Parece que en el planeta hogar las fusiones se hacen por medio de pirámides. En el capítulo de la respuesta, las rubíes formaron una pirámide entre ellas. En esta ocasión también lo hicieron. Técnicamente hacer pirámides también es una especie de coreografía, al igual que la danza. También las rubíes se posicionan en la pirámide de acuerdo a la posición de su gema. Hasta abajo se encuentra la rubí con la gema en el muslo izquierdo, en medio las rubíes con la gema en el estómago, pecho y hombro izquierdo, y hasta arriba la rubí con la gema en su pupila. Esta es la fusión con el mayor número de gemas que hemos visto en toda la serie. Claro, si no contamos la fusión del templo, que todavía no ha aparecido. Parece que la fusión de 5 rubíes es muy estable, a diferencia de Alejandrita, por ejemplo, que les cuesta mucho trabajo mantenerse juntas, y eso que son 4 gemas. Puede ser que esto es debido a que como todas son rubíes, es más fácil mantener la armonía en la fusión. Recordemos lo que dijo Rubí en la respuesta. Cuando me fusiono, soy yo, pero más grande. Eso parece indicar que la fusión entre el mismo tipo de gemas no crea una nueva personalidad o una nueva gema. En cambio, con fusiones de tipos de gema distintos podemos ver que se desarrolla una nueva personalidad. Por ejemplo, Garnet, Sugalite o Sardonyx, donde cada una de ellas tiene una personalidad en particular. Esto puede requerir mayor armonía y por lo tanto es más inestable. En serio, Peridot ha cambiado demasiado. Prácticamente salió de su escondite y se entregó con la finalidad de que no lastimaran a sus amigos. Esto en verdad es sorprendente. Peridot simplemente ha cambiado demasiado a lo largo de estos capítulos. Las rubíes tenían un solo objetivo, encontrar al líder de la misión de la Tierra. Y aunque todos creían que se trataba de Peridot, sorprendentemente se trataba de Jasper. Si las rubíes fueron enviadas por Diamante Amarillo, entonces ¿qué quiere de Jasper? ¿Tal vez quiera darle a Jasper un grupo de rubíes para que pueda reactivar el clúster? Se revela que la rubí despistada es una novata. Probablemente debe ser de sus primeras misiones. Eso explicaría por qué, entre todas las rubíes, ella es la más despistada. Podemos ver que la nave de las rubíes tiene un mecanismo que les permite viajar a grandes velocidades, prácticamente a la velocidad de la luz o mayores. Eso significa que llegarán a Neptuno en muy poco tiempo, y probablemente regresen furiosas cuando se den cuenta de que Jasper no esté. Y bueno, esas fueron las curiosidades, análisis, teorías y especulaciones del capítulo Hit the Diamond. Si les gustó el video o si les dio risa, por favor consideren suscribirse a nuestro canal. También tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué creen que quiere Diamante Amarillo de Jasper? En los comentarios dinos tu opinión. Si te gustó el video recuerda darle like, compartirlo y nos vemos en el siguiente análisis. ¡Adiós!